Margosilla, el otro día estuve en videollamada de WhatsApp con mi nieto Samuel y me empieza a hablar de la procreación, del acto, con una propiedad que el óvalo, que el óvulo, que el espermatozoide. Margot, es que yo me acuerdo el día de mi matrimonio. Mi santo padre, alma bendita, me dice: mire, mijita, la noche de bodas, eso haga de cuenta que eso es como un rayo de luz que atraviesa una ventana. Así como el rayo de sol que atraviesa la sala de la casa. Y yo espere y espere el dichoso rayo. Cuando ¡sáquete! Me llega el atravesamiento. Usted sabe de lo que le estoy hablando, Margot, ¿o no? ¿O no? Ay, no, y además yo con ese miedo que cada vez que me llegaba el dichoso rayo iba a quedar embarazada. Eso yo ya llevaba una cuenta como de 10 chinos, Margot. No, Margot, la verdad es esta. A mí sí me alegra que a mi Samuel le estén enseñando las cosas como son, sin tanto cuento. Es que mi hijo me cuenta que hay papás que no quieren que les enseñen eso, ni que llamen las cosas por su nombre. Y yo sí digo: pero ¿cómo no van a querer, Margot? Margot, yo me acuerdo de su mamá en su noche de bodas, diciéndole que lo más importante era el movimiento. Y usted haga y practique el movimiento sin imaginarse lo que literalmente se le iba a venir encima, el movimiento. Ay, Margotilla, y lo que bregó usted para acostumbrarse y todo. La verdad es que a nosotras sí nos habrían ahorrado mucha cosa, Margot, si nos hubieran enseñado las cosas tal como son. ¡Margosilla, mire, las 10:30! Me tengo que ir a alistar para la clase con el profe Ricky. ¡Impresa! ¡Ay, no, venga, venga! ¡Adiós, adiós! Bueno, Margosilla, yo la dejo porque me voy a mi clase con el profe Ricky a hacer los movimientos. Ay, no, ¿qué tal yo en esas? Más bien ahorita la llamo y le cuento cómo me fue.